¿Vieron ese programa alguna vez? Pimp My Ride. Que aquí sería como engaláneme el perol. Yo soy Gustavo Peláez, tengo 40 años y soy comunicador en las cosas que hago en vivo, contando cuentos, haciendo shows de stand-up comedy, que tiene un boom en Latinoamérica bastante fuerte. Y por ahí también me voy a un canal de televisión a presentar videos y ya me inserto como en los medios de comunicación. Ah, y vergonzosamente bailarín. El campo de acción mío desde siempre en la comunicación ha sido pegarme del humor para decir las cosas que siempre he pensado. Nunca voy a dejar de ser un colombiano, por más tico que sea o represente Costa Rica, en festivales de cuentería o que me presente como un tico haciendo stand-up comedy en Panamá, en Estados Unidos, en Argentina. Yo llego a cualquier aeropuerto y si voy con el pasaporte tico, todo bien. Pero si tengo que sacar el pasaporte colombiano, la xenofobia creo que es una cosa mental bastante fuerte, que lo que pasa es que en unas latitudes se vive con mayor fuerza, intensidad. Me duele mucho. La mejor decisión que tomé en mi vida fue conocer el mundo. El chiste es encontrarle la diferencia al otro, porque nació de esta línea para allá, está bastante hueso. 20 años ya con un corazón bastante costarricense, con unos pies muy colombianos, pero un corazón bastante costarricense.